Queridas amigas y amigos, en este programa la comunicadora venezolana de Maracaibo, Estado Zulia, Goya Sumosa, nos habla de todas sus experiencias, así como comunicadora y especialista e instructora en mercadotecnia, pero también de un documental muy interesante, muy animador, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que se llama Confío, Viaje a la Esperanza, un documental de Jesús Reyes Borjas. Y a los que les guste este tipo de programa, no dejen de comunicarse con nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, aquí a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar con una venezolana, con una maracucha muy lujosa, muy linda de todo punto de vista. Ella, bueno, fíjense, ella se hizo muy famosa en el Zulia porque ella creó y personificó la mascota de las Águilas del Zulia. Imagínense ustedes, sobre eso ya nuestro compañero John Gómez le hizo una entrevista a esta señora, publicista, locutora, especialista en doblaje, productora de radio, cine y televisión, profesora de la Luz de la Universidad del Zulia, conductora de programas, asesora e instructora en comunicación y mercadeo, Goya Sumosa. Bienvenida, querida Goya. Hey, hey, hey. Gracias por la invitación. ¿Cómo está Miami? Miami está lindo. Venezolano en Miami. Es que aquí hay una canción de un compositor cubano, se llama Carlos Oliva, que se llama No hay nada como Miami. Entonces él seguramente también debe ser maracucho, porque sí, está superlativo y dice no hay nada como Maracaibo. Ese arraigo con la tierra es propia de los cubanos y los maracuchos. Mira, Goya. Y del Caribe, sí, son gente caribe. Goya, ¿qué estás haciendo ahorita en Maracaibo? Porque sé que tú eres una mujer muy versátil, que siempre estás muy ocupada en distintas cosas. Luego hablamos del documental, de la película en la cual estás involucrada, pero cuéntanos un poco del discurrir de tu vida en Maracaibo en estos tiempos tan duros para esa ciudad tan querida. Sí, son tiempos definitivamente duros. Son momentos que se han vivido muy áridos debido del paso a la pandemia, ¿ok? Pero, ¿sabes? Hay un compromiso, un je ne sais quoi, como dicen los franceses, que solamente se puede definir como compromiso con la tierra, con la gente, con ese propósito de vida que es ayudar, contribuir, y por supuesto como comunicadora, pues no como piensan muchos que estamos involucrados siempre con los sucesos, porque sabes que aquí la situación de la libertad de expresión está cuestionada, y de eso tenemos ya bastante, ya tenemos más de 20 años en eso. Entonces, el compromiso con mi ciudad, en la cual nací, pues es el de mantener la información, el entretenimiento, y sobre todas las cosas, mantener el estado positivo, porque hay mucha gente que está trabajando por la educación, a pesar de que estamos todo haciendo esto de esta manera, de teletrabajo, vía pues, digital, pero hay mucho compromiso con la comunicación, con el arte y con la cultura, también a pesar de que las áreas patrimoniales están en gran desgaste, pero lo que podamos hacer, lo hacemos para contribuir con eso. No podemos pues, dejar que se derrumbe lo que queda, porque hay mucho por construir. Entonces, nos llamamos como constructores de la ciudad. Si tenemos que trabajar desde donde sea, lo hacemos. Y me he quedado en OK 101, en la radio, con muchísimas dificultades en los últimos 3 años, pero lo hemos estado salvando. Incluso regresamos, pudimos rescatar el streaming. Así que venezolanos del mundo o zulianos del mundo pueden copiarnos perfectamente a través de la web. ¿En dónde se encontrarían con ustedes? ¿En qué dirección? ¿En qué sitio? Estamos en www.ok101live.com y la aplicación en los Android es OK101 Maracaibo FM. OK101 FM Maracaibo. Repítela, por favor, Goya. La aplicación. Por favor. Las dos, repítela, porque resulta que nos interesa mucho que la gente pueda comunicarse con ustedes. Claro. Bueno, mis redes sociales, @esgoyaplus Instagram, esgoya Facebook, esgoya Twitter, y la estación de radio muy querida y emblemática ahí, levantada en la 72, que vamos camino a los 30 años, es www.ok101live.com.
.com. Y hay una aplicación que la puedes bajar al Android, a los teléfonos Android por ahora, que es OK101 FM Maracaibo. Todo, completita la palabra. Es la aplicación que lo puedes adquirir gratuitamente en la Google Play Store. Y en este momento, exactamente como tú eres productora de radio y televisión y cine y todas esas cosas, vamos a dejar para último conversar un poquito sobre el documental Confío, Viaje a la Esperanza. Pero en este momento, ¿qué estás haciendo y con quiénes estás trabajando? Bien, en estos momentos hicimos, seguimos esta prolongación de humanidades, que es el curso de locución certificado por la universidad. Lo estamos haciendo Por la desde Universidad el del año Zulia. pasado, de la Universidad del Zulia. Lo estamos Okay. haciendo vía digital, que incluso pueden perfectamente buscarlo en la página web. Cualquier venezolano egresado de técnico superior o de cualquier carrera universitaria de Venezuela puede participar para sacar su certificado de locución, que es simplemente con el cual puedes hacer publicidad, que es reconocido en el mundo entero. Solamente la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia son los que certifican ante el ministerio y el mundo, pues, que eres un locutor certificado. Y Y han logrado que el ministerio reconozca esos cursos de ustedes para Sí, eso, certificarlo. Sí. sí, está certificado, tiene un aval reconocido internacional. Y es el que solicita Conatel para poder trabajar en una estación de radio de Venezuela. Por supuesto, muchos dirán que, bueno, que ahora con los podcasts no necesitan, pero sí es importante porque los módulos son 8 sábados asistiendo vía digital y pueden perfectamente ahí conocer la legislación. Todo lo que es la estructura de una estación de radio, la manera de corregir la adicción laboratoria con radio, con televisión, y hay módulos de doblaje y para realizar podcast. Así que sales con las herramientas necesarias como para ser un buen comunicador, pues ahora en todos, no solamente en los tradicionales, sino también en los digitales. También he estado trabajando con una producción, producciones que están en YouTube. Hay uno reciente que apenas se estrenó esta semana que se llama Maracaibo en los 90, que simplemente es un revival. Nos sentamos a conversar y de luego hay un popurrí de músicos zulianos que están en el mundo y logramos hacer como un collage, lo que llamaríamos en nuestro siglo XX, querido Alexis, lo que llamaríamos un mosaico. Sí, Rodó señor. la cédula. Eso Entonces, bueno, sería, eso es como una apoteosis de la nostalgia lo que hacen ustedes, ¿no? sí, pero lo que tratamos es que sea simpático, de elevar el nivel, porque quizás muchas personas lo que han visto de los maravinos siempre tiene que ver con la gaita, con la guachafa y quizás hasta todo subido de tono. Entonces queríamos hacer algo, pues, un poco más de remembranza, un poco más de throwback y la música y reconocer que se puede lograr unirnos en la distancia y compartir esos sentimientos, esas emociones. O sea, lo que la gente comenta es increíble cómo hay esa emoción, ese sentido de pertenencia, emoción y por supuesto la comunicación. También estamos trabajando con algunas producciones. Siguen siendo audiovisuales porque la pandemia nos apuró de una vez Claro. a la comunicación digital. Y en eso estoy. En eso estoy. Mire, esos artistas, ¿a quiénes puedes mencionar entre esos artistas que comparten contigo ese tipo de experiencias? ¿Quiénes están, por ejemplo? Bueno, está en Marruecos, está David Schlesinger, el percusionista del famoso grupo Mermelada Bunch. Okay. Está Enrique Ferrer, vocalista también de la gran Big Band de Maracaibo, una orquesta de clásico jazz, ¿Dónde que, está él? bueno, él está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos Jasmiri Bracho, que es la vocalista. Ella está por los lados de Cincinnati, arriba, no, en el norte, New Por los York, lados de David perdón. Concepción, por allá. Sí. Está Alfie Zafar, que es el director del grupo Boogie Boogie, como le decimos nosotros. Él está en Barcelona, España.
Está Armandito Hernández, director de Mermelada Bunch, que está aquí en Maracaibo, que es un excelente maestro realizador de jingles, de producciones audiovisuales. Está también, se me olvidó el nombre, el guitarrista, que está también allá con nosotros, otro de los, del bajo, perdón, el del bajo que está en Miami también. Ahora fíjate tú, mi querida Goya Sumosa, maracucha radiante. Cuéntanos un poco entonces de este documental de Jesús Reyes Borjas que se llama Confío, viaje a la esperanza. Tiene como un matiz religioso este documental, ¿no? ¿Cómo una pequeña chispa pudo encender el fervor de un pueblo en otro continente? The most frequent words of the Lord Jesus are do not fear. Divine mercy, it's just another name for love. Decidimos hacer este recorrido desde el principio, donde comenzó la historia. Un viaje tras las huellas de una joven polaca. Jesús es misericordioso, e mai si stanca di perdonare. Confía, viaje a la esperanza. Absolutamente, absolutamente. Es un documental que pues provocamos hacerlo buscando la fuente, ¿no? El director de una fundación, una asociación aquí en Maracaibo que se llama María Camino Jesús, que es el encargado de hacer la procesión más importante de Jesús de la Misericordia en el mundo, él no lo sabía, pero estamos hablando de miles y miles de personas. Si ustedes pueden ver los trailers en el YouTube de Confío, pueden ver esa cantidad de personas que van. Estaba preocupado, hace unos 8 años la situación estaba muy fuerte aquí en Maracaibo, la situación política, y yo provoqué unas reuniones en la Plaza de la República para no abandonar ese espacio, para hacer unos rosarios todos los días a las 6 de la tarde. Y él se acercó y me preguntó, oye, me gustaría hacer, yo veo que tanta gente va a esta procesión, ¿tú crees que la gente en verdad sepa de dónde viene esta devoción? Y quisiera hacer algo, un material audiovisual. Y yo le dije, mira, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Me dije, tú me conoces. Ellos incluso son la fundación que realizó el rescate de la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Ese material también lo pueden ver en el canal de YouTube de esta asociación María Camino a Jesús, con los científicos venezolanos. ¿Dónde está la sede principal de esa fundación? En Maracaibo. En Maracaibo, sí. Entonces, ya yo había colaborado con ellos y con unos rosarios de misericordia en unas producciones audiovisuales, pues gracias también a Guido Briceño, que siempre ha estado pero lado a lado con las producciones que tienen que ver aquí con los productores regionales. Entonces yo le dije, bueno, vamos a irnos a la fuente. ¿De dónde es la monjita? De Polonia. Pues vamos a hacer todo el trabajo para irnos hasta allá. Total que nos embarcamos con el director, seleccionamos un director que se llama Jesús Reyes Borjas, un muchacho nacido en Cumaná, pero criado aquí en Maracaibo, que él dice que es maracucho, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Zulia, ya con algunos reconocimientos por trabajos en cortometraje. Esto es su ópera prima, y decidimos, y lo que se decidió pues en coproducción es irnos así arriesgados, 5 personas tipo road trip, y hacer el recorrido tras la huella de esta monjita, cruzando las historias con nuestra experiencia, como también las entrevistas que hicimos al arzobispo de Polonia, que era la mano derecha de Juan Pablo II, que estaba impresionado de ver los videos de aquí. Y entonces se habla sobre la importancia, fuera del foco religioso, de la importancia de que tengamos confianza, de que podamos en verdad pues regresar a nuestras raíces, a nuestras devociones, para tener fe en que podemos seguir adelante con compasión. Pero no quiero decirles más nada, porque ¿sabes qué? Dentro de muy poco, dentro de unas semanas, estará en streaming, porque ya terminamos el ciclo aquí en Maracaibo, en Cines Unidos, y dos distribuidoras que están aquí en Venezuela,
Y entonces ya terminamos el ciclo en salas de cine a pesar de la pandemia, un día, una semana sí, una semana no, restringido, pero había que cumplir ese ciclo como documental. Hemos recorrido aquí en el grupo de nosotros hay algunos maracuchos, Guido Briceño, tú lo conoces bien, John Holmes. Por supuesto, diciendo, a Guido aquí le está uno, muchísimo. Aquí está uno de esos orientales, sí, de familia oriental que se fueron para Maracaibo, que es Francisco Rojas. Claro, queridísimo Francisco Rojas, brillante. No, ese es un tipazo, ¿no? Bueno, sí. Mi querida Goya, qué bueno que hayamos podido conversar sobre estas cosas. Entonces ya sabemos que el documental Confío, Viaje a la Esperanza, en cualquier momento nos llega y lo vamos a promover con mucho cariño porque sí, vale la pena y ustedes se lo merecen. Muchísimas gracias, Goya. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.